Muy buenas noches a todas las personas que nos siguen a través de los canales de YouTube y Facebook. En la noche de hoy le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a una emisión más de su programa Soacha Iniciativa Ciudadana. Como ustedes saben, nosotros hacemos notas espontáneas, diferentes, muy culturales y muy de nuestra comunidad, de los jóvenes, de los adultos mayores, de nuestros niños y de los diferentes eventos que se realizan en las comunas de, o culturas de nuestro país. Es por eso que en la noche de hoy nos encontramos aquí en el sector de Banderas, en la capital de la República, en Bogotá, donde se realiza un evento de rap, de hip hop, con jóvenes que tienen un mensaje muy importante y que realizan esta actividad para apoyar a personas habitantes de calle. Pero bueno, que sea uno de los organizadores que nos comente más exactamente de qué se trata y cómo lo organiza. Muy buenas noches, ¿cómo es tu nombre? Buenas noches, mi nombre es Juan Camilo. Juan Camilo, ¿cómo estás? ¿Cómo te acaer? Cuéntanos un poco sobre el evento del día de hoy, hacia dónde va dirigido y cuál es el enfoque. Vale, buenas noches a todos los que están presentes. Bueno, Kennedy Freestyle es un evento organizado en la localidad de Octava de Bogotá, más perceptible en Kennedy, Monumentos a Banderas. Bueno, ¿de qué trata el evento? El evento es un seminario, por decirlo así, realizado semanalmente todos los jueves con la intención de que de realizar un crecimiento en toda la cultura hip hop, en todo el movimiento ciudadano que se mueve a través del arte urbano, haciendo que se fortalezca lo que es el freestyle, la unión entre todos los raperos y raperas, la unión entre toda la gente que está apoyando esta cultura y es perteneciente. ¿Hacia dónde va Kennedy Freestyle? Kennedy Freestyle apoya una fundación llamada Panelitas. ¿Qué queremos apoyar en esta fundación? Apoyamos con panelas, pan, chocolate y vasos también para pues, los eventos que realizamos. Salimos sábado cada 15 días a las calles de Bogotá, más asociadamente hacia el centro. Les damos un plato de comida, un pan, un café. Les damos un alimento para que por lo menos no pasen una noche tan mala. Eso es lo que queremos hacer con Kennedy Freestyle a través de la cultura y apoyar a la gente también a que salga de muchos vicios en la calle, en los parques, en las casas, vicios que la verdad estrangulan mucho a la persona. Entonces aquí lo que queremos hacer con Kennedy Freestyle, con el movimiento, es apoyar a todos para que salgan de esos hábitos tan malos y fortalecer la cultura hip hop. Qué bueno, el hip hop y el rap. Cuéntanos un poco, más o menos, ¿cuántos iniciaron y cuántos jóvenes en este momento conforman esta agrupación? Bueno, pues iniciamos alrededor de más o menos entre 10 y 15 personas, con un bable bastante pequeño, como los muchachos que se suben a transmitir a cantar. Iniciamos así, como dicen, humildad, como dicen nuestro lema de todos los muchachos que hacemos parte del colectivo, con las uñas. Con las uñas, con las garras, desde el inicio, desde abajo, sin ayudas políticas ni nada, empezamos muy firmes de esta vuelta. Desde que éramos 10, 15 personas, actualmente ya vemos entre 180 y 300, 350 personas aquí reunidos en el parque y los monumentos a banderas. Qué bueno, miren la obra tan bonita. Nosotros a veces tenemos la mala costumbre de estigmatizar a las personas, de llevarnos la mala imagen, de que no, que esto, ellos son los malos, de que ellos no hacen nada positivo y al contrario, hoy demuestran aún más de que realizan una gran obra en beneficio de las personas. ¿Hacia quiénes van dirigidos? ¿Hacia los habitantes de calle más exactamente? No, va dirigido a todo el público en general, desde habitantes de calle, policía. No, la ayuda de lo que están, sí. Vale, sí, la ayuda dirigida a los habitantes de calle. A las personas que de pronto, o también vienen en una calle, pero en una casa, perdón, pero buscan refugiarse de pronto algún día en la calle y por problemas de drogadicción, por problemas en la casa, allí también les damos apoyo. Cuéntanos, Juan Camilo, ¿ustedes van y buscan a estas personas o ustedes organizan el tema en algún sector específico, los invitan allá o cómo es? La Fundación Panelitas ya es más o menos conocida en el sector del centro de Bogotá. ¿Qué hacemos nosotros? Nos reunimos cada 15 días un sábado en el sector del centro, vamos, le damos el plato de comida. Entonces ellos saben más o menos que ya se estamos yendo allá, se reúnen, salen a las calles más principales donde estamos dándole el aporte pues, alimenticio. Qué gran aporte, eso sí es una acción positiva que le llega a uno al corazón. Mire que todos podemos de alguna manera unirnos y realizar actividades en beneficio de las personas. Eso no importa el arte, la cultura que tú lleves, lo importante es realizar estas obras que beneficien a las comunidades. Es un gran ejemplo el que ellos demuestran con esto que realizan. ¿Cuántas personas crees que se reunieron el día de hoy más o menos? El día de hoy hubieron más de 300 personas.
De acuerdo al censo, al tanteo de gente que hemos tenido a través de cada jueves, hemos visto el crecimiento. La última vez éramos más o menos 220, según estadísticas de la policía que vinieron a formar su logística, hoy ya éramos más de 300 personas en el evento. 300 personas, qué gran ejemplo. Digamos los grupos de muchachos jóvenes que quieran unirse a esta gran causa, ¿a dónde se pueden comunicar o a dónde se pueden dirigir? Listo. Principalmente pueden venir los jueves aquí a Kennedy Freestyle, están todos invitados a parchar, a escuchar los temas, a escuchar los artistas, a batallar, a emprender su freestyle un poco más allá de lo que es el arte. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook como Kennedy Freestyle, allá se pueden comunicar para que tengan más información. De pronto si no tienen claro bien a qué nos tratamos, a qué nos referimos, qué es lo que hacemos, allá podemos aclarar tus dudas y pues darte la bienvenida a Kennedy Freestyle. Esto es de todos y para todos. Qué bueno, páginas, Facebook. Facebook, Instagram, Kennedy Freestyle. Aparecemos así en todas las plataformas. Ahí para que puedan ubicar a estos muchachos, unirse y realizar esas actividades tan positivas que benefician a la comunidad de Bogotá y que puede contagiar a otras regiones del país. Muchísimas cosas donde digamos hay mucha gente ya en la calle que aunque no sea de Colombia, que sean de otros lugares, hay que recibirlo con respeto y hay que ayudarlo, porque una persona que necesita ayuda es una persona que necesita que le brinde la mano, y eso es lo que nosotros hacemos en el centro con la Fundación Panelitas, que aunque no es mía, ellos me intrometieron en el grupo y me hicieron saber que ese es un grupo con muchas personas que tienen corazón, que tienen mucha valentía de hacer las cosas que hacen, en meterse en lugares muy, muy digamos violentos para otro tipo de gente y darle comida a esa gente que necesita de nuestro apoyo. Ese es el único sentido por el que este proyecto se hace, para la gente en la calle, para ayudar a todos los que no tienen una mano que les den, ¿sí me entiendes? Bueno, rap, arte y cultura freestyle. Nos van a demostrar cómo es el tema. Por favor. Y aquí para Swatch Iniciativa Ciudadana, que se escuche en el micrófono cómo es que esto emana. Un freestyle para que demuestren que esto es arte de la juventud. Representando Jason humildemente el Jaguar Crew. Un evento que aunque no tuvo sonido, no importa mi perrito, estamos aquí bien sólido, yo se lo digo. Esto es lo que queremos demostrar en América Latina, donde la gente muchas veces discrimina. Por la pinta dicen que esto visualmente y auditivamente contamina, y no se dan cuenta de esos géneros que a la sociedad nada le dicen. Música sin sentido, así que take it. Porque el rap es lo que viene apreciando todo lo que dicen y la gente. Esto es lo que traigo para Colombia, Bogotá, aquí en directo para Swatch Iniciativa Ciudadana. Toda la gente bien bacana que escuche este freestyle toda la semana y que vean esto, porque esto es puro arte. Cuando echas el beatbox me encuentro aquí en todas partes, rimando para toda esa juventud. Humildemente Jason de Jaguar Crew. Eso fue un poquito de eso, parce. Y se vieron, ¿no? La gente que hizo el evento, parce. Caballos de caballos aquí freestyleando, aquí improvisando, aquí mostrando un poquito de lo que es el arte del freestyle. Estuvo muy bueno y el recibimiento de la gente, a pesar de que casi no tuvimos sonido. Acá estaremos todos los jueves, entonces los esperamos porque cada vez va a ser mejor. Y aprovecho esto para que no se olviden en Llano Lindo el lanzamiento 14 y 15 de abril del primer prensa de la Jaguar, Testamento Oculto. Entonces ahí los dejamos con esas, parceros. Todo bien. Bravo, bien, muchachos. Una explicación. Explícale a los televidentes qué es el freestyle, para los que no conocen. ¿Qué es? Freestyle. Bueno, que sean ellos que nos expliquen a los televidentes qué es el freestyle. Bueno, para muchos no es algo, digamos, oculto que nosotros usamos el freestyle para, digamos, sentir las cosas que nosotros nos reprimen, ¿sí me entienden? Como para sacar las cosas que nos tienen por dentro, los pensamientos, todas las cosas que tenemos adentro son las cosas que nos reprimen y que no nos dejan fluir. Dejar todo eso en medio de un canto, en medio de un freestyle, que las palabras fluyan, que sientan que la mente es todo un diccionario de palabras que pueden sacar para hacer que la gente los escuche, que todos tenemos vivencias, todos tenemos historias y más de uno nos sentimos identificados con ese tipo de historias. Cantar es un tipo de liberación, freestylear es un tipo de superación, ¿sí pilla? Entonces nosotros estamos acá para hacer que el rap no sea visto como gangsta, no sea visto como se ha visto siempre, que solo para ratas, solo para ladrones. Este rap es para gente soñadora, para gente luchadora. Este rap es para gente que no tiene nada y nosotros los vamos a ayudar. Este rap es para siempre.
Parce, qué pena. Te interrumpo una cosita antes de irnos. No, solamente decirles que larga vida esto, que qué chévere todo lo que un grupo de jóvenes puede hacer, ¿sí? No hubo violencia, todo estuvo muy bien, todo en paz. Entonces, es una muestra para que no discriminen por la pinta ni nada, sino que larga vida para el hip hop, que realmente es cultura, ¿no? Bien. Bueno, yo quiero una pregunta muy clara. No entiendo. Yo tengo cada uno lo que decimos nosotros. El tema es de tolerancia. Todos tenemos gustos diferentes y tenemos que aprender a convivir en un solo escenario. A mí me gusta el rock clásico, a otros les gusta el hip hop, a otros les gusta el rap, a otros la cumbia, al otro el reggaetón, qué sé yo. Pero tenemos que aprender a respetar con educación este espacio. Explícame algo, ¿cuál es la diferencia entre el hip hop y el rap? No, yo no lo he entendido. Bueno, básicamente el rap es un género musical. Tú puedes hacer rap, tú puedes cantar rap, ¿sí? Pero el hip hop es algo que se vive, o sea, el hip hop es una cultura con cuatro elementos que encierra a todo, o sea, aparte del rap, aparte del DJ, el breakdance, el graffiti, encierra esos cuatro elementos y pues tú puedes cantar rap, pero el hip hop es algo que tú tienes que vivir. Iniciativa Ciudadana está con todas las comunidades, la de nuestro querido hermoso municipio, las de Bogotá, las de Villavicencio, las de Bucaramanga, Medellín, cualquier región donde ustedes quieran mostrar su arte, su cultura en beneficio de las comunidades. Juan Camilo, muchas gracias por estar en las cámaras de Soacha Iniciativa Ciudadana. Muchísimas gracias. Igualmente, ya saben, todos invitados, Kennedy Freestyle, todos los jueves a las 4:30, Monumento a Banderas en Kennedy. Y para más información se comunican en las páginas, ¿no? Todos bienvenidos para que canten, para que escuchen a los artistas, para que batallen y para que leen su freestyle. Muchas gracias a todos. Bueno, rap, hip hop, freestyle, cultura juvenil. A todos muchísimas gracias. Chao.